Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Miriam, soy formadora de habilidades de primer grado de preparatoria y en esta ocasión pues fui comisionada para informarles sobre nuestra misión que tiene como nombre Crea tu Canción. Esta misión, chicos, de Crea tu Canción tiene como objetivo reflexionar las emociones no expresadas, así como las expresadas. Situaciones y vivencias más sobresalientes de tu vida o de tu día a día. Las cifras mencionan que los adolescentes pasan 9 horas frente a televisores, viendo series, frente a la computadora, con los celulares. Esto lleva a que haya un retraso en el autoconocimiento, es decir, que los chicos no tengan tiempo para analizar lo que hacen, lo que no hacen, porque pasan 9 horas frente a un televisor viendo películas, viendo series, chateando con sus amigos. De hecho, esas 9 horas son más que las que pasan con su familia y son más de las que duermen. Entonces, es una cifra, creo, un tanto importante, un tanto alarmante también, pero que esto está impidiendo que los adolescentes se autoconozcan, es decir, reflexionen y hagan análisis de sus habilidades que poseen, de a lo mejor las cualidades que tienen, de sus áreas a trabajar también. No solo son cosas positivas, sino reflexionar también en las cosas negativas a lo mejor que estamos haciendo. Entonces, si bien es cierto, todos nos encontramos en constante cambio. Yo no soy la misma que era hace 9 años, no soy la misma que era hace 2, no soy la misma que era hace 1 año. Pero me he puesto a reflexionar sobre esta situación, este cambio. Creo que a lo mejor sí lo hemos hecho, sí hemos reflexionado a lo mejor cómo era cuando tenían 9 años. Cómo era cuando tenía 10, qué hacía, qué no hacía, qué emociones tenía, qué emociones no tenía. Posiblemente lo hayamos hecho, pero sin llegar a un análisis real de las situaciones. Es importante el autoconocimiento porque de ahí va a derivar no solo autoestima, confianza, sino también la percepción que tenemos de nosotros mismos, pero además nos va a brindar habilidades para a lo mejor trabajar, es decir, descubrir nuevas cosas en las que podemos ser buenos. Pero ¿qué tal si estas experiencias no las dejamos solo en un análisis de nuestra vida, sino no solo también hacer un autoconocimiento de nuestra vida, sino también algo que quede plasmado y algo con lo que las personas nos puedan recordar? Digo, eso sería muy padre, como crear algo con lo que los demás me recuerden. Recuerden cómo soy, recuerden en qué era bueno, recuerden mis emociones, recuerden lo que yo sentía, lo que yo pensaba. Para esto, la misión consiste en crear una canción de tu vida. Sí, de tu vida. Tomando en cuenta emociones positivas, negativas, situaciones agradables o desagradables, momentos y todo aquello que tú necesites o que consideres que lo tienes que expresar. El fruto vendrá cuando tú decidas compartir esta canción con las personas que más quieres, ya sea tu familia, tus amigos. Eso te beneficiará a ti como persona y a ellos también. Los beneficios de esta misión consisten en promover el bienestar emocional. Cuando una persona canta, cuando una persona escribe, cuando una persona tiene recuerdos positivos, provoca en sí una sensación de bienestar emocional mediante la liberación de energías reprimidas, de emociones expresadas, y bueno, esto nos hace sentir mejor con nosotros mismos. También mejoraremos habilidades cognitivas. Sí, cuando tú escribes una canción, estás trabajando concentración, memoria, análisis. Entonces, este será otro beneficio de escribir nuestra propia canción. Además,
cuando una persona toca un instrumento o escribe una canción, está fortaleciendo su cerebro. Es decir, le estamos dando una ayudadita para cuando mi cerebro quiera aprender algo nuevo. También promueve habilidades sociales saludables. Cuando una persona comienza en este mundo de la música, está comprobado científicamente que sus habilidades sociales aumentan. ¿Por qué? Porque favorece la autoestima y el autoconocimiento, que esto es algo que pues es muy importante en el día a día. Además también vamos a fortalecer, además de fortalecer la memoria, vamos a liberar sustancias químicas en nuestro cerebro. Un estudio comprobó que al yo escuchar una canción, ya sea de Justin Bieber, de Madonna, de Beethoven, mi cerebro va a liberar una sustancia de goce. Esta sustancia de goce se llama dopamina. Cuando yo libero dopamina, me voy a sentir mejor. Entonces, esta es otra de las cualidades o de los beneficios que vamos a tener al crear nuestra propia canción. Aparte del análisis del autoconocimiento, son estos beneficios. Bueno, ahora me gustaría compartirles un poco de la canción que yo estoy escribiendo, que dice así. Bueno, a veces salgo por mí misma y miro a través del agua. Y pienso en todas las cosas que estoy haciendo en mi cabeza. Entonces pinto una imagen para verme desde otros ojos. Desde que vengo a casa, bueno, mi cuerpo y alma no están. Y extraño ese cabello, así como la manera en que me gustaba vestirme. Bueno, chicos, esta fue mi canción. No la he terminado aún, estoy trabajando en ello. Pero es algo que me va a ayudar mucho en cuanto a expresión emocional también. De mi parte eso es todo, chicos. Les deseo mucho éxito en sus canciones, mucho éxito en la elección, en la letra, en los versos. Y bueno, recuerden que el límite lo ponemos nosotros. Bye, chicos. Gracias.